Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Bienvenidos a Voces del Español, aquellos amantes del cine en español en particular. Queremos hoy hacerles una invitación muy especial a esta nueva edición que tendremos este año del Festival Internacional de Cine Latino, que desde hace más de 30 años se lleva a cabo en la ciudad de Chicago. Y para ello tenemos como invitado a su director, al querido amigo y colega Pepe Vargas. Muchas gracias por estar aquí para hablarnos de este festival. A ti te agradezco la invitación. Lo hicimos en el pasado y ahora estamos otra vez acá. Y lo mismo el festival. El año pasado lo tuvimos que hacer virtual y ahora pues, no hay otra alternativa real, ¿no? Porque volver a los teatros todavía es una fantasía. Hay gente que está yendo, pero de acuerdo al número y financieramente no lo podemos hacer nosotros. Esto lo hacen las empresas estas gigantescas que pueden darse el lujo de perder dinero o no hacer más ganancia de la normal. No, pero no podemos nosotros. Sin embargo, tenemos 3 encuentros con el público. Porque es muy raro hacer esto virtual, ¿no? El público no lo ves. Y la idea del festival es eso, ¿no? Experimentar las emociones. No que disfrute ver llorar a la gente, pero eso te conecta con la gente, porque cuando lloran o se ríen, o aplauden, o hacen mala cara porque no les gustó, hay tanto lenguaje que te permite ver el resultado de lo que uno hace, ¿no? A lo cual le pone uno mucha gana, mucho empeño, mucho esfuerzo, dinero, energía. Y después es como un ciego con el palito ahí dando vueltas y caminando. No se ve y eso es desestimulante, pero después viene la realidad, eso es lo que podemos hacer. Entonces hay que conjugar esos elementos, es lo que podemos hacer, lo estamos haciendo y vamos con mucho éxito. Lo estamos extendiendo a 5 estados del Medio Oeste. Así que los que nos escuchan en Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa y Minnesota, además del estado de Illinois, pueden conectarse con nosotros en chicagolatinofilmfestival.org. Tenemos más de 40 películas que pueden ver en estos territorios. Entonces ya tenemos un encuentro con el público y espero sea un éxito. La inauguración que vamos a abrir con una película hecha por una mujer norteamericana, latina de San Francisco, una historia también que sucede en San Francisco y un documental sobre, esto es el 8 de abril y el 12 de abril tenemos un documental sobre Rita Moreno, una cosa fabulosa, la vida de ella que ya va a cumplir casi 90, no, va a cumplir 90 años, porque no se cumple ni casi ni menos, pero digamos 90 años de ser una, no necesariamente estrella, sino un modelo a seguir, alguien que te da inspiración y las generaciones nuevas se pueden sentir conectadas porque su historia es, esa historia es, sí se puede demostrar de que contra la corriente y todas las dificultades se puede llegar a donde uno quiere y ella es el ejemplo vivo de eso. Y después cerramos con una comedia puertorriqueña que tiene mucho que ver con la inmigración y con todos los problemas. Así que es una comedia, El Cuartito, que sucede en El Cuartito donde meten a la gente que no quieren dejar entrar a los Estados Unidos. Y sucede, para colmo de fortuna, en Puerto Rico, así que es muy jocosa y es divertidísima esta comedia realizada por un argentino. Eso va a ser en un autocine. Entonces la inauguración, lo de Rita Moreno y la película puertorriqueña el 8 de abril
el lunes 12 y el sábado 17 de abril. Así de que espero y bueno, bajen la ventanilla y me dice, hola Pepe, acá estoy. Porque realmente va a ser un placer enorme ver mucha gente allí, ¿no? De que la pandemia pues no nos lo ha permitido, pero ahora que tenemos la oportunidad espero realmente disfrutar eso y sinceramente poder saludar con la máscara que hay que tenerla de lejito. Mucho gusto, ¿cómo le va? Bienvenido y bueno, la vida sigue, acá estamos. Muy bien, muchas gracias por compartirnos un poquito de esta dinámica del festival y pues sí, desafortunadamente no estaremos en los teatros, pero lo compensa también la posibilidad de llegar a más gente, a más casas de personas, ¿no? Que en estos estados que mencionaste, que van a poder disfrutar el festival desde sus casas. Y bueno, finalmente no es la primera vez que se va a hacer en línea, es la segunda, ¿cierto? Aprendimos mucho de la primera vez porque realmente estábamos absolutamente verdes. Porque esto apareció y apareció como una oportunidad única, la exploramos. Y bueno, hicimos ahí como los bebés, ¿no? De a pasito y se caen y se levantan y bueno, nos toca hacer lo mismo. Y salimos reconfortados de esta experiencia, aprendimos mucho y pues la tuvimos pendiente por si necesitamos hacerla. Y de hecho, pues hizo falta y acá estamos. Tengo confianza de que el próximo año volveremos cuando las circunstancias y las condiciones nos lo permitan a los teatros y no creo que dejemos de lado esto porque realmente hemos tenido una respuesta del público muy favorable, ¿no? Incluso gente del área metropolitana de Chicago que les cuesta el tráfico. Ahora claro. Hay que llegar al teatro, hora y media, volver, $20 de estacionamiento. Entonces, esa gente, bravo, bravo, y pudimos ver las películas, entonces recibimos una buena respuesta de parte de ellos. Seguramente es imperativo seguir haciéndolo limitado, una combinación de las dos cosas, pero pues eso no existía hasta hace menos de un año y ahora pues lo tenemos y seguramente va a estar acá por mucho tiempo. Sí, muy importante, Pepe, darle oportunidad a la gente que a lo mejor trabaja hasta tarde de que vea las películas en los horarios que le convengan, así sea la madrugada, la mañana, la tarde. Y bueno, quería preguntarte, Pepe, de las películas, de las temáticas, de estas voces que nos están llegando desde Latinoamérica y de España también, acá al norte de los Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que se interpretan estos mensajes? Concretamente, vamos a compartir con el público el tráiler de una de las películas mexicanas que se van a presentar en el festival, que es acerca de esta, lo que llaman ahora la tercera raíz en México, la raíz afromexicana, afrodescendiente, que bueno, es un tema que está surgiendo recientemente en México, sin embargo, acá en los Estados Unidos, pues debe de recibirse de una forma muy distinta. ¿Cómo prevés tú el impacto que pueden tener estas temáticas que pueden ser tan vigentes en los países latinoamericanos y de pronto transportadas a este contexto diferente? ¿Qué efecto has visto que tienen en el público anglohablante? Hay una cosa, ¿no? Porque Estados Unidos es América, América. Entonces, América es más grande que Estados Unidos. En que Canadá es incluso más grande que Estados Unidos. Y todo Centro y Suramérica, el Caribe, todo eso es América. Pero claro, el norteamericano, América, América. Entonces, también apareció la cosa de la experiencia del afro en Estados Unidos, que es hermano genético total del negro uruguayo, del negro colombiano, del brasileño, del dominicano, del cubano, del haitiano. Pero claro, entonces acá le dieron lo mismo que los blancos, we, the Americans, y quiere decir los blancos, a los negros no los cuentan. Pero entonces el norteamericano negro también es de African American, meaning quiere decir el negro norteamericano. Entonces, para ellos, pues también es una cosa, lo sabíamos. Entonces, siempre que tengo la oportunidad, si hay negros, provienen de las mismas raíces, todos vienen de África, los trajeron al mismo tiempo por el mismo motivo. No fueron invitados acá con alfombra roja, eran de esclavos a trabajar
y los pocos que llegaban después de morir en la travesía, era un negocio fabuloso de Inglaterra importar seres humanos, y los importó por todos los lados. Entonces la población negra de Colombia y de Brasil, y igual la de México, que era en México, se desconocía, ¿no? Y yo viajé mucho por México, era muy poco. Eso. Entonces ahora ha habido un renacimiento de esto. Y ahora que llaman la tercera raíz, porque sí existe la indígena propia, que los negros fueron traídos precisamente a raíz del exterminio masivo, por el trabajo forzoso y la imposición de la religión y matarlos a ellos para matar la cultura, todas esas barbaridades que hizo el colonizador, que lo hicieron acá también con el indio americano. Y después vino la necesidad de traer mano de obra, y iban a África y la traían, y bueno, y la trajeron no solamente a Estados Unidos, y que no fue Estados Unidos en general, fue al sur de los Estados Unidos, donde estaba la caña, el algodón y todos los productos tropicales, para lo cual necesitaba mano de obra, que era el mismo fenómeno de Brasil y de Colombia y del Caribe. Entonces aparece en México ahora y en toda Latinoamérica la necesidad de rescatar esto, porque es parte de lo que somos. Y la tercera raíz me parece muy bien. Y el fenómeno en México no es único. En Ecuador hubo una época en que, y no es muy lejano, hace 20 años, que la selección participó en el Mundial. Y la clase dominante, los blancos, la burguesía ecuatoriana, estaban apenadísimos porque, claro, la representación en el Mundial, que es un lujo eso, la mayoría eran negros, eran los jugadores, y eso fue un dilema y una cosa y mucha controversia, y no querían ir, y si querían ir, eso era como ir al cielo, pero no podemos porque somos negros. Era el pensamiento de la clase blanca. En Colombia también, apenas hace unos 10 años, no, un poco más, salió una reina de un departamento, la gran mayoría de la población son negros, una chica preciosa, pero negra, y el jurado que era internacional entre ellos no fue Cantinflas. Cantinflas había sido jurado en ese festival de la belleza en Colombia, pero no en ese, unos años más adelante. El jurado internacional un poco más abierto, y vieron a este fenómeno que parecía una perla negra, y bueno, fue la reina nacional de Colombia. Y la reina nacional, que eso es mucha cosa también en Colombia, representar al país afuera. Entonces hacían todo lo posible para bloquearla y no, y nada, porque la belleza colombiana es blanca. En la belleza colombiana no hay lugar para negros. Y acá también, Vanessa Williams, también. Entonces resulta que hay belleza negra, porque es un ser humano, y como tal también tiene la manifestación física de la belleza espiritual. Y bueno, una negra que no es tan como la colombiana, absolutamente negra. Así de que es un fenómeno que lo manejan las clases dirigentes, ¿no? A negar. La población negra de Colombia es el 15%, la de México no sé, pero pienso que es muy poca, un 3, 4%, muy poca, pero eso no quiere decir que sea relevante y que sea necesario reconocer y rescatar esa experiencia. Y la película que vamos a ver, pues, nos permite eso. Y también hace unos 3 años tuvimos una película y sobre el fenómeno negro. Era una especie de documental, ficción, pero tuvo una acogida porque de parte de los mismos mexicanos, porque quieren ver que es el reflejo de lo que somos y de lo que hemos escondido, y de lo cual debemos estar avergonzados, porque todos hemos sido parte del problema. Entonces ahora aparece la oportunidad de solucionar ese problema, rescatar eso y darles el lugar que se merecen, un lugar prominente como parte de la población de un país. SPR, su estación para escuchar noticias. 13 horas en París. Música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. SPR. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de internet.
Bueno, pues estamos de regreso con Pepe Vargas, director del Festival Internacional de Cine Latino, que vamos a poder disfrutar en este mes de abril de 2021. Y bueno, pues, ¿qué más nos puedes compartir, Pepe? Danos unas probaditas más de lo que tenemos en este festival. ¿Tenemos 2 horas? Porque lo que tenemos es mucho, ¿no? Un poco la idea del festival es que sea la representación de absolutamente todos nuestros países. ¿Cuántas películas te llegaron para ser seleccionadas? Uf, como unas 250 que tuve que ver, ¿no? Y de ahí nos quedamos con 45 largometrajes. Y cortos llegaron un poco ya por mi tiempo, yo no tengo mucho, digamos, no tengo tiempo para verlos, pero llegaron los 400. Y de ahí nos quedamos con 38. Es mucho el número y cada vez, a medida que pasa más el tiempo, el festival se conoce más y también cada vez hay menos festivales, menos posibilidad de exhibir, así que nos llega esa avalancha, la cual tenemos que ver, ¿no? Y de ahí, pues, lo bueno de eso es que de la cantidad podemos sacar la calidad, ¿no? Y tenemos que asegurarnos de que hay una representación absolutamente de todos nuestros países. Hacemos un esfuerzo para que nadie se nos quede afuera. Entonces tenemos películas de Haití, de Paraguay, de El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, que son países que raramente, pero nosotros hacemos el esfuerzo, ¿no? No solamente España, Portugal y toda Latinoamérica, el Caribe, pero todos estos países chicos, Bolivia también tenemos, ¿no? Así de que eso es un poco la esencia del festival. Lo otro que es muy importante y este año, no tengo el porcentaje así exacto, pero quiero pensar, es por encima del 40% de las películas, tanto largometrajes como cortos, son de mujeres. Y no necesariamente sobre mujeres, directoras, la comandante en jefe del proyecto es una mujer. Son mujeres, que eso es algo diferente con Hollywood, ¿no? Porque Hollywood es un negocio de machos, a las mujeres todavía no les confían esos mega presupuestos. En casos excepcionales hay algunas mujeres y ha crecido un poco el número, pero me animo a pensar de que no llega al 10%. En nuestro caso hay mujeres por todos, por todo el continente, toda la diáspora latina, hay mujeres que son las responsables de la película total. Ahora veamos algo sobre Cuba, ¿no? Entonces tenemos de Mambo Man, que en general Mambo quiere decir fiesta, baile y Pérez Prado y eso. Y la película en cierta medida tiene algo que ver con eso, ¿no? Porque es cómo vivir al margen de la situación, que es una pobreza física, paupérrima, ¿no? Muy difícil y como lo están pasando los cubanos, que no es nada nuevo, ¿no? Siempre, pero ellos también son muy recursivos, muy creativos, muy ingeniosos, entonces inventan negocios, ¿no? Algunos turbios, los otros realmente vamos a hacer lo mejor para salir, ¿no? Hay que nadar contra la corriente para, bueno, salvarse. Y esta película, pues, es un gran reflejo de eso que se llama en inglés un road movie, o sea, una película que va moviéndose. Y sucede en la parte oeste, o sea, en sentido contrario a La Habana. Entonces, te da la oportunidad de ver Cuba realmente cómo es su gente y qué hacen para vivir y salir adelante y se inventan cosas y nada le funciona, entonces vamos a lo otro y ir a lo otro y recibir turistas ingleses y después un negocio con el amigo, toda esa cosa que es muy difícil definir, pero que no creo de que exista la maldad, es cosa que la gente hace por la necesidad, ¿no? Que te obliga, y quizá Cuba sea el país que nos lleva ventaja a todos en ese sentido. En gran parte Colombia también es mucho eso, ¿no? Es el rebusque. Hay que rebuscarse, hay que arañar, conseguir de acá, del otro lado. Y en eso también hay una maldad que en general yo creo que es una maldad buena, ¿no? No lo hacen por
por malos, pero necesidad, ¿no? Necesidad de comer. Eso no quiere decir que no existe el crimen es otra cosa, pero en general, eso de buscar, porque hay que comer, hay que vestirse, hay que mandar a los niños a la escuela y comprarle uniformes, zapatos, y bueno, hay que conseguirlo y hay que rebuscarse. Entonces, el cubano, pues quizá va un poco más adelante porque la necesidad es más grande. Ahora también el número de la población en comparación con México o Colombia, pues son 11 millones, así de que, y de los 11 no todos andan en eso, ¿no? Porque hay unos que están arriba en la cumbre, que esos no se tienen que preocupar ni en México, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, en ningún lado se preocupan ellos por la sobrevivencia. Pero entonces es eso, ¿no? Ve la ingeniosidad, la creatividad. Y yo en eso, cuando veo la película, realmente no veo maldad. Hay malos ahí, pero también lo hacen con mucha gracia, ¿no? Y lo hacen también para salvar su situación y sacar ventaja y moverse y a otra cosa. Entonces, es una película muy divertida. El título es Mambo Man, tiene que ver con la música. Una porción de la película es eso que digo, ¿no? Entretener a los turistas ingleses como una forma. Y claro, se entretienen con cochinito a la vara y comida, entonces ve uno eso. Y ve la gente en su ambiente viviendo una vida normal, tratando de ser felices, de sobrevivir y realmente sin hacer maldades. Y en ese sentido, pues a mí me gustó y eso es la cosa que queremos compartir, ¿no? Queremos que la gente se dé cuenta de cómo somos y se borren de la mente lo que han concebido a través de los estereotipos de lo que somos sin conocernos. Entonces, por eso nos discriminan. Cuando se dan cuenta quiénes somos, entonces aprecian eso y ven lo real, lo natural, y eso pues conecta al ser humano con los otros sin importar la clase, el nivel económico. Y a veces lo hacen por simpatía, a veces por la vanidad de sentirse buenos, pero evidentemente cambia la relación, ¿no? Y un poco disminuye el nivel de discriminación, ¿no? Y eso es lo que nos permite entender. Pues de lo contrario, no estaría yo haciendo esto, pero lo hago porque estoy convencido de que estamos haciendo un aporte muy positivo para enaltecer nuestra cultura y elevar el nivel humano de nuestra gente, ¿no? Para que no nos pisoteen o nos pisoteen cada vez menos. Sí, pues muy importante poder tener estas ventanas que se abren, en este caso desde la ciudad de Chicago hacia el norte de los Estados Unidos, una ventana para poderse asomar a esta vida cotidiana, esta vida real, de los cubanos vista desde la perspectiva de un cineasta o una cineasta cubano, cubana. Y bueno, pues vamos a dejar que el público vea esta probadita de la película Mambo Man y regresamos para hacerte unas últimas preguntas, Pepe. Sofía, que me tienes de nuevo. El Instituto de la Música dice que en marzo hay 3 conciertos. Muchísimas gracias. JC Mambo Man. Robertico. Hermano, tú sabes que yo vine solamente porque tengo un negocio entre manos. Estás tratando de conseguir $50,000. ¿De dónde lo vas a sacar? Hermano, con todo respeto, pero a mí no me gusta mucho el negocio ese. Si este negocio te sale mal, vamos a tener que vender hasta la casa. Oye, ¿pero dónde diablos tú estás? ¿Qué pasó? Pues estamos de regreso con Pepe Vargas y el Festival Internacional de Cine Latino en su nueva edición en la ciudad de Chicago y en varios estados del norte de los Estados Unidos, que podrán disfrutar esta serie de películas.
Y bueno, Pepe, ya para cerrar este programa, quisiera preguntarte si en este último año de pandemia, de confinamiento que se ha vivido en todo el mundo, pues si cambiaron en algo las temáticas de las obras, de las películas, de los cortometrajes que recibiste para este festival. Creo que sí, y todavía no, digamos, no se percibe el cambio total, porque muchas de las películas ya estaban filmadas, que es un poco la práctica, se filman, empiezan en la mitad de año y terminan como a fines de año, que ese es básicamente la gran mayoría. Después, cuando vino todo el lío este de la pandemia, se estaban terminando unas que se hace el primer semestre, enero, febrero, marzo. Y entonces ahí muchas de esas películas ya estaban terminadas, no tenían nada que ver con la pandemia. Muchas de estos proyectos se terminaron, editar, porque ya el proceso de postproducción, de editar, pues es más sencillo, ¿no? Para hacer la película hay un equipo de 50, 70, 80 personas, a veces más, a veces por lo menos 20. Y en la edición, pues ya es director, editor y sonido, entonces con todas las reglas de separación estamos hablando de un equipo mínimo. Pero muchas de las películas se editaron, ¿no? Se editaron durante el resto del año y ya cuando nos empezaron a llegar, ya es, entonces tienen muy poco que ver. Sin embargo, sí hay unas que se hicieron. Entonces aparecieron cosas nuevas, ya películas hechas a través del Zoom, hechas desde el teléfono. Hay una película chilena, no la tenemos en el festival por otros motivos, pero un actor, el director estaba en Santiago, el actor, uno de los actores principales que hacía de padre en Valparaíso, el hijo que estaba en publicidad en Santiago, la hermana estaba en Buenos Aires y se necesita la novia, la novia estaba en New York, que había venido a Nueva York a hacer un máster de esto de marketing. Entonces estaban todos los personajes y todo lo hacen a través de Zoom. Y no la tuvimos en el festival porque son 40 minutos y por regla tenemos que tiene que ser de menos de 20 o más de 70. Pero me llamó mucho la atención, ¿no? De cómo la creatividad y usando el teléfono, el Zoom, la computadora, con personajes, no en diferentes ciudades, en diferentes países. Entonces, eso te da cuenta, te muestra la creatividad y cómo se mueve el ser humano frente a las circunstancias. Y después hay otros ejemplos también, no lo he visto, pero hay un chileno que me llamó emocionadísimo, acaba de terminar su película, también dirigiéndola desde Santiago, el productor en México, dos actores en Barcelona y otros dos en Madrid. Y la hizo, la dirigió, y él pues la dirigió con su hijo, que le ayudaba con las cosas mecánicas y técnicas, y él pues la creatividad ahí, y el hijo dándole todas las cosas, entonces básicamente como asistente técnico, y el padre Justiniano, es la creatividad, de cómo se hace y la gente se inventa, así de que en cierta medida la pandemia nos ha obligado a recrearnos y el ser humano pues tiene esa capacidad, ¿no? De ser superior a las circunstancias y son dramáticas y es feo y muere gente, pero lo malo siempre trae algo consigo, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Porque no hay bien sin el mal y el mal trae consigo el lado opuesto que es lo bueno. Y a veces pues lo dramático es lo contrario, ¿no? Que lo bueno te trae la pesadilla encima. Así de que realmente eso está por verse y seguramente el año que viene muchas de las películas tenemos una que la hicieron en España en el mes de junio, cuando se abrió un poquito la cosa, cambió después, España volvió para atrás, hice una película entre mitad de mayo y fines de junio. En el norte de España, eso sí la tenemos. Así que con muchas normas y protocolos se han hecho y creo que el año que viene vamos a tener mucho más de ese tipo de películas. Seguramente, pues muchísimas gracias, Pepe, por acercarnos un poco a estas voces del español que nos llegan desde lo largo y ancho del mundo hispanohablante.
hacia otro país también hispanohablante que es Estados Unidos de América. Y bueno, Pepe, pues para despedirnos del público, nada más si nos quieres decir algo sobre el último cortometraje que vamos a presentar. Perdón, el trailer de la última película que vamos a compartir hoy. ¿Cuál es? En principio, bueno, les repito, el website nuestro, Chicago Latino Film Festival, se meten ahí, chicagolatinofilmfestival.org, y ahí encuentran absolutamente toda la programación. ¿Qué vamos a ver? Pues esta película colombiana, Pepe, de unos jovencitos. Oh, sí, sí. Está muy bien, ¿no? Y no que la recomiende, ¿no? Porque mi trabajo como director de festival no es recomendar ninguna en particular. Recomiendo que vean el mayor número de películas. Pero esta realmente es muy interesante porque es sobre la juventud. Y la juventud tiene sueños y es inquieta y hace cosas sin pensar y se mete. Entonces hay un grupo muy famoso de música, de rock, que llega a Colombia. Entonces todos los muchachitos quieren en Bogotá ir a verla. Y en la noche de la bestia, y entonces una locura, y conseguir los boletos, y viene y te los revenden. Eso es como ir a la Azteca. Se llenó el estadio con, ¿cuántos? 100,000. Y después todavía hay revendedores, gente que compra para revender, y acá también. Entonces hacen eso, la odisea de no perderse el concierto. Entonces los muchachos hacen todo lo que pueden, y entre tanto hacen maldades también. Y me llegó a mí un poco a nivel personal, que recuerdo que le arrancamos unas letras al Planetario de Bogotá, porque era como un acto de valentía arrancarle una letra al Planetario, que era relativamente nuevo en aquella época. Y estos muchachos no hacen nada menos que eso también, ¿no? Y no lo hicimos por maldad, lo hicimos de cosas de tener 16, 17 años, ¿no? Que hace tonterías uno sin saber las consecuencias. Tuvimos suerte y esto también. A esto los persiguió la policía y no los agarró. Nosotros no. No tuvimos esa suerte que nos persiguió la policía. Pero sí es una comedia muy divertida de muchachos, de jóvenes, que es para todo el público, ¿no? De ver y bueno, finalmente el concierto y esto un poco define lo que es la juventud de clase media bogotana y un poco también la curiosidad esa de ver cosas extranjeras, ¿no? Y hay otra generación que le interesan los toros y llenan la plaza de toros. A mí me parece una cosa súper salvaje. Hay otro que le interesa el fútbol, etcétera, ¿no? Para eso hay gente para todo. Pues allí tienen, querido público, todo un abanico de temas, de posibilidades. Habrá lágrimas, habrá risas, habrá conmoción con toda la gama de temas que se tratan en el festival. Y bueno, pues en sus propios tiempos, en sus propias casas, o los que tengan la oportunidad en la ciudad de Chicago de ir a algunos autocinemas, pues también podrán disfrutar este festival. Y bueno, tengo entendido que como el año pasado, ¿verdad, Pepe? Pues cada largometraje va acompañado de algún cortometraje también, así que van a poder disfrutar mucho. Muchas gracias, Pepe, gracias a todos. No se pierdan el festival y nos vemos en la próxima emisión de Voces del Español.